Estás transmitiendo. ¿Estás transmitiendo? Ya estamos transmitiendo. Bien, bueno, siempre hemos dicho que la tecnología no tiene palabra de honor, así que nos tenemos que estar peleando con ella literalmente para que nos permita llegar hasta donde están ustedes. Pero ya estamos aquí y para nosotros es un placer. Vamos a hacer los últimos ajustes técnicos y mientras yo termino de hacer estos ajustes y de comentar a través de las redes sociales que ya estamos aquí, que ya nos estaban preguntando por el WhatsApp, por el EmprendeChat, por mensajes directos, que si ya estábamos empezando, que si ya habíamos subido el link, déjenme pasárselo rápidamente a la gente que está en redes sociales para que se vayan sumando. Mientras, los dejo aquí con Carlos Acosta para que nos vaya introduciendo un poquito del tema de esta primera sesión. Perfecto. Y de lo que es Empresarios Nueva Normalidad. Perfecto. Bienvenidos a todos a esta primera sesión de la jornada de Empresarios de la Nueva Normalidad, porque es una necesidad que empecemos a hablar de cómo vamos a hacer para que lo que sigue no es algo sencillo. De verdad, lo que tenemos que hablar no es como las otras veces, no es una capacitación como antes. Tiene que ser algo que nos transforme de verdad y que nos potencie. Muchas empresas me están preguntando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué sigue? ¿Y ahora hacia dónde van los negocios? ¿Y cómo vendo? Y no saben cómo me llegan mensajes de no logro vender, se me están yendo mis clientes, tengo que estar corriendo a la gente, estoy cerrando sucursales. Y esas terribles situaciones se están repitiendo no solamente aquí, sino en todo México y en toda Latinoamérica y todo el mundo. O sea, esto que está sucediendo no tiene un igual y por lo tanto tenemos que tratarlo de esa manera, como algo especial. Y por eso nos hemos reunido entre cuatro empresarios que tenemos cada quien una empresa diferente. En mi caso, tengo una consultoría de ventas. Carlos Quintana tiene un área de desarrollo humano. Mañana, martes, es con la analista financiera. Y el jueves terminamos en la conferencia con marketing digital. Y el viernes es ya el know-how, o sea, el paso a paso para que lleves todo lo que te vamos a decir a tu empresa. Entonces, ponte vivo, saca tu pluma, saca tu lápiz y todas las dudas que tengas, por favor, velas registrando, porque lo que vamos a hacer hoy es completamente diferente y el único objetivo es ayudarte a superar esta crisis. Y ¿saben qué? Se puede crecer. Eso es algo muy interesante, Carlos. Me dicen, oye, solo estoy pensando en sobrevivir, y no. Eso es súper importante. Y no. Sí hay que pensar en sobrevivir, pero no solamente tu mente tiene que estar en eso, ni tu empresa tiene que estar en eso. Se puede crecer. Muchos de mis clientes, Carlos, déjame decirte que están creciendo. Y no solamente están llegando a su meta de ventas, sino están creciendo. Y este ejemplo a mí me encanta porque es una empresa que lleva 25 años de existir y tiene 18 vendedores. Imagínate la cantidad de dinero que tienen que hacer para solventar 18 vendedores, todas sus sucursales, y lo están logrando. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que me dijeron, no solamente llegamos a nuestra meta, la superamos. Entonces, el día de hoy, esta sesión es para hablarte específicamente qué están haciendo las empresas y contarles muchas historias reales de empresarios que lo están haciendo bien, sobreviviendo y creciendo. Sobre todo creo que, mira, el tema de que podamos dar testimonios de empresas que están trabajando ya bajo un nuevo esquema y que ese nuevo esquema realmente les está funcionando en estos momentos pandémicos es una cosa muy importante, porque el 98% de las noticias que estás viendo alrededor, sí, son catastróficas. O sea, de verdad son deprimentes en un 98%. Pero yo he tenido ya noticias de varias empresas y no pocas. O sea, esa es una cosa muy importante. No son pocas. Son las que se están moviendo más rápido, son las que están siendo más asertivas, son las que están siendo más veloces en los procesos de cambio, sí. Y que los procesos de cambio nos cuestan trabajo, sí. Pero de que existen, son reales y podemos aprender muchísimo de ellos. Sí, bien, hablemos de un tema muy, muy bárbaro y feo, que son, en la CEPAL, estaba platicando en el video de previo a esta conferencia, esta primera sesión, que lo tienen en el grupo todos en la página de internet. Si no lo tienes, revisa tu correo porque ahí tienes este video previo, porque manejé muchas cifras. El CEPAL, que es esta Comisión Económica para Latinoamérica, menciona que en México 500,000 empresas pequeñas y medianas
por supuesto las micro, claro, han dejado de existir. Sobre todo. 500,000. Y pero ojo con lo que te voy a decir, son las registradas. O sea, ¿cuántos negocios e independientes existen o existimos que no estamos registrados? Y yo le calculo mínimo el triple. Sí. O sea, sí, estamos hablando de 1,500,000 de empresas en México que no existen ya. Y fíjate, en Latinoamérica, mencionaba la misma Comisión Económica, que son más de 2.5 millones de empresas. Millones de empresas. Multiplícalo por los empleados, multiplícalo por el dinero que le tenían que dar a su proveedor y que el proveedor está consiguiendo con los que producen. Es una cadena enorme económica. Pero esa es la parte negativa. Pero hay una parte positiva. No les está ocurriendo a todos porque lo están viendo de otra manera. Y eso es bien importante y para eso estoy aquí el día de hoy, para contarte lo que sí están haciendo las empresas y para que tú lo puedas aplicar también en la tuya. Y quiero empezar con decirte que el problema, y esto, así mira, categóricamente, escríbelo, yo siempre digo, tatúatelo, siempre digo, tatúatelo. No tiene nada que ver con el producto. Okay. ¿Ok? Ojo con lo que te voy a decir. Oye, Carlos, no es cierto, ¿no has visto las noticias que el turismo se vino abajo, que los restaurantes se vinieron abajo, que servicios, que transporte, que entretenimiento, cultura se vinieron? Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto, pero no han desaparecido. ¿Y qué pasa aquí? Y esto es bien importante, ¿eh? Pon atención, porque esto es la parte más importante. Las empresas que están haciendo algo al respecto, están reestructurando su empresa, están reestructurando algo más, su mente. Una crisis no es más que un problema rápido. Y ese es el error, Carlos. Que los empresarios piensan, o los que están sufriendo en su mayoría, son los empresarios que pensaban que los problemas iban de poco en poco. ¡Ay, eso no va a suceder! ¡Ay, el internet nunca va a llegar! ¡Ay, mi competencia no importa! ¡Ay, ese diferenciador! ¡Ay, no! ¡Así estoy bien! Y no se dan cuenta que la innovación es fundamental, no ahorita, sino desde antes. Y que las empresas que están dando un vuelto, o que están regresando y que están ahí, son las que ya habían pensado en innovar. Déjame, hablaste de historias, ya me tocaste el corazón, el ego y todo lo demás. Fíjate que a mí me tocó ver el nacimiento de las computadoras. Yo vi de los primeros cafés de internet que hubo. Yo estudiaba en el Politécnico, cuando el Politécnico hizo la primera computadora mexicana y nos la puso en cafés internet en las vocacionales y en las instituciones del Politécnico. Y yo fui de los que dije en su momento, no, ¿cómo va a ser que vamos a tener? Es una conexión de internet y una computadora en cada casa. Uh-huh. O sea, yo lo dije realmente hace 30 años. No pregunten su edad, ya estoy viendo allí, ¿qué edad tiene? No, es que la tecnología avanzó rápido. Y lo que sucede es que si no estás habituado a pensar hacia el futuro y te concentras en el presente termina siendo la basura del pasado. O sea, los que ya están haciendo cosas nuevas, tú apenas estás en este momento, estás recogiendo la basura de ellos. Y eso a mí me pasó durante muchos años. Sí, y es que eso es lo importante. Tienes que saber que las empresas, la innovación en las empresas empieza por la mente, por las personas, no en el producto. Y te voy a contar varias historias. De inicio te cuento una de turismo. Okay. Una de turismo. Me decían, oye, es que ¿cómo vendo? ¿Cómo vendo turismo? Ahorita se cayó todo. Y es que no están entendiendo que la forma de comunicarse es uno de los principales ejes de innovación. Porque yo lo voy a platicar, que sí, te lo mencionaba, son cuatro ejes de reestructura mental en las ventas. El primero es reestructurar tu producto, tu servicio. A veces se puede, a veces no se puede. Por ejemplo, en este del turismo, no puedes reestructurar todo. O sea, no puedes decirle a un hotel, pero a veces el hotel te dice, bajo los precios, hacemos una estructura en la que me pagas antes, apartas y después te doy el servicio. Entonces, eso es bien inteligente. No es ahorita vender todo. Es aprender a hacer esas preventas. Entonces, tienes que reestructurar el producto. En algunos otros casos no se puede. Pero déjame, sigo con el segundo paso. El segundo paso es la innovación de la comunicación. No puedes comunicarte igual que antes.
mi producto es bellísimo, una imagen en Facebook con mi promoción, no puede ser lo mismo. Y te lo platico porque TikTok está de moda. TikTok es una maravilla, para los que no lo sepan, suben un buen de videos extraños, como YouTube en su época. Y ahora TikTok se convierte en un lugar en donde la gente pasa mucho tiempo y es una gran oportunidad para aquellos que la saben utilizar. Y hablando de turismo en esta misma historia, yo me la paso viendo videos de lugares hermosos, preciosos, que me dan ganas de estar ahí. Es decir, deja de comunicarte de la misma manera, encuentra nuevas formas. Porque la gente está pegada en el celular, está pegada en la tecnología. Aprovechalo, úsalo. Aprende a llevar tu negocio hacia allá. Y una parte importante es que pienses no solamente en ventas, sino en clientes. Ok. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande. Porque una venta es ir un esfuerzo, consigo dinero. Ya lo tengo, voy por otro. Ya lo tengo, voy por otro. Es un triple desgaste. Y si lo multiplicas por el número de ventas que necesitas para mantenerte ahorita, pues está increíble el esfuerzo. Así es. Lo que tienes que hacer es pensar en clientes. Los clientes es, ya que lo adquirí, ¿cómo lo apapacho? ¿Cómo innovo para que él se quede conmigo y me recompre? Y me recompre y me vuelva a comprar y me vuelva a comprar y, más importante aún, me recomiende. Y eso es fundamental ahorita. O sea, no solamente tienes que innovar, porque yo, déjame platicarte, que yo estuve trabajando en 3 incubadoras y en esas incubadoras me encantaba porque me decían, llena este cuestionario de innovación. ¿Qué es esto? Y lo llenaba y luego, ¿no? O sea, una innovación en papel no sirve. Claro. Tienes que ponerlo en práctica. Y ahorita son estos 4 ejes que te quiero comentar, que son los que tienes que innovar. Tienes que innovar el producto. Tienes que innovar tu forma de comunicarlo. Tienes que innovar en la forma en cómo entregas el producto y se relacionan con él y la forma de fidelización. Esos 4 ejes de innovación en las ventas tienen que estar ahorita, porque si no están... De verdad, el cliente se aburre, no lo encuentra y no es que no tenga la necesidad. Y eso es algo bien interesante. Y con eso cierro este primer bloque con ustedes y seguimos con la plática, pero esto es algo bien importante. No porque la economía se haya frenado, esté muy lenta, quiere decir que las necesidades hayan desaparecido. No. Las necesidades existen, están ahí. Tenemos las mismas necesidades. Algunas con más apuro que otras. La empresa que va a ganar es la que está ahí, puesta, la que vende. Porque, y si tú no existes, si tú no estás en redes sociales, si tú no estás haciendo una comunicación, si tú no estás innovando tu producto, si tú no estás innovando la fidelización, la gente se va a olvidar de ti y solamente va a estar volteando a quien sí está apareciendo en sus vidas. Porque la necesidad continúa, la necesidad sigue ahí. Y es tu oportunidad, porque si 500,000 empresas formales, pone un millón de empresas están desapareciendo, otras aparecen. Es una oportunidad. Se te está quitando competencia, ¿eh? Y eso es bien importante. Sí, también es cierto, los mercados están quedando más limpios. Se están limpiando los mercados. Se están limpiando los mercados. ¿Y quién está quedando? Aquellos que son capaces. Y eso es importante. Si tú logras sobrevivir con estas 4 pláticas y la famosa masterclass, donde te diremos el paso a paso de hacerlo, que una parte importante son las finanzas. No solamente es la venta, porque la venta es la parte ofensiva, y me encanta decirlo. Es yo ir por más, jalar más dinero, la parte ofensiva. Pero la parte defensiva es cómo cuido lo que tengo. Y si logramos hacer eso, es cuidar esas partes, estos 4 puntos que son ventas, finanzas, que son la mentalidad que debes de tener, y el marketing, si los tienes y los reestructuras, vas a tener un mercado limpio. Los pocos que queden, te voy a decir algo bien feo, van a querer competir por precio. Van a querer competir por precio. Y ojo, oye Carlos, ¿entonces qué, está mal competir por precio? No, está bien. No está mal. Pero ponle más cosas. Aprende a competir, no solamente por precio. Sí, porque también el nivel adquisitivo se está moviendo, eso es una, sí, una realidad. Y requerimos, vamos, voy a decir marcas y todo lo demás, porque más estamos en Facebook, en cuanto cacahuate. No, ¿qué pasó con Domino's? Domino's tenía su pizza de 400 pesos. Sí. Y tuvo que ajustar sus precios para ser más competitiva frente a una
el Little Caesars, sí. Que obviamente en calidad y demás tiene una gran diferencia, es claro, pero también es una oferta. Sí. Y Little Caesars aprovechó todo el momento y no se movió. Dejó que los demás bajaran sus precios y simplemente hizo algunas promociones para estar visible en el mercado. Se hizo visible en el momento para poder continuar teniendo su nicho de mercado, pero además expandió su nicho de mercado. Porque sí. Cuando Domino's siguió dando la pizza en 400 pesos y la tuvo que bajar a 200 para que la gente fuera a recogerla, mucha gente decía, pues mejor vete aquí a la esquina y traes dos, sí. Punto, y se acabó. Sí. Porque además vamos a estar comiendo pizza todo el tiempo, sí. Porque estábamos en casa. Sí. Entonces el comer pizza se volvió también una necesidad dentro de esta nueva estructura, sí. Y nueva forma de... Sí, es como la comida también lo mismo. Y fíjate, hablando de Little Caesars y de Domino's, lo que hicieron fue no solamente innovar en el precio, innovaron en la entrega, en la velocidad, okay. En la atención. Yo me tardo menos en la fila que en el coche. O sea, imagínate, me hago 5 minutos estando ahí formado. O sea, no solamente innovaron en precio, innovaron en velocidad. O sea, imagínate, si era una comida rápida, ahora es todavía más rápida, es express. Entonces, eso es una segunda categoría de diferenciada. Antes de que entres ahí, déjenme decirle que la idea de hacer esta sesión es precisamente para que ustedes puedan realizar las preguntas que quieran hacer con respecto al video que les dimos en la mañana. Y les recuerdo cuál es la dinámica. En cada uno de estos días, así como hoy, a todas las personas que estuvieron registradas se les envió un link con el video de Carlos tratando su tema. La idea es que ustedes vean en el curso del día ese video y en esta sesión hagan todas las preguntas que quieran hacer para que Carlos entonces se enfoque en aquellos temas que a ustedes más les llaman la atención. Entonces, si nos estás viendo en el grupo, tienes un comentario, una duda, una pregunta, si pudiste ver o no el video de la mañana, no te preocupes, en este momento, cualquier situación que tenga que ver con negociación dentro del marco de la nueva normalidad, aquí está Carlos y viene. A través de las redes sociales lo puedes hacer. Estamos en este momento también abriendo un grupo de WhatsApp para toda la gente que se ha estado sumando, para que ahí podamos también vaciar información y comentar, hacer preguntas y respuestas. Pero ahorita ya estamos en este grupo. Entonces, si tienes preguntas o dudas, de una vez, yo tengo aquí las redes sociales, las voy a estar checando y pasándole a Carlos las preguntas. Entonces, perfecto, perfecto. Adelante. Perfecto, porque es muy importante que tengas algo en claro. No, estas empresas que van a quedar vivas, que ya se depuró el mercado y finalmente, de hecho, Betsy me está escribiendo ahorita ahí, hola Betsy, ¿cómo estás? De la Ciudad de México. Me dice, yo estoy emprendiendo y estoy creando una empresa. Imagínate la fuerza que tiene esta mujer. Es decir, en pandemia, pues se quitaron muchos, claro. Pues entro yo, eso es fantástico. Y eso está bien hecho y está bien pensado. O sea, tienes que pensar que esto es una depuración y que tú tienes una gran oportunidad. Ahora, Betsy, te quiero decir algo. No solamente compitas por precio. Hay que aprender a competir de otras formas. Y para eso, en la masterclass te voy a decir 30 formas en las que puedes diferenciar. Y te voy a poner ejemplos claros. Cada uno de estos te va a poner entre 3 y 5 empresas que ocupan esta forma de diferenciarse. Porque no solamente es por precio, que sí está bien. No está mal. Pero si le agregas otros valores, si la empresa da más de lo que el cliente espera, claro. Pues se van a quedar contigo. Y esa depuración te va a servir. Aquí quiero meter una pregunta de las que están haciendo, y tiene que ver con eso precisamente. Dice, ¿cómo logramos tener más clientes que ventas? Pregunta Angélica Castillo Gutiérrez. Angélica, saludos, gracias. Angélica, perfecto. Te voy a decir una palabra clave, y esta me encanta. Base de datos. ¿Okay? Y otra, low ticket, o sea, cobra poco. Un error es quererse hacer millonarios rápido. ¿Okay? Y es al revés. Sobre todo ahorita que hay mucha competencia y que los que están quedando están compitiendo a lo loco, es atráelos con un contenido de valor, que lo vamos a ver en marketing digital, tráelos con contenido de valor con un precio muy bajo. Precio bajo y reténlos. Ahí está la clave. O sea, ya los atrajiste con algo. Yo les llamo quesitos. Okay. Tráelos con un queso chico. Que la gente llegue y diga, oye, esto me funciona, es práctico, es realmente útil. Ahora, ¿cómo me apapachas? Ya tienes un cliente, no tienes grandes dineros,
pero tienes clientes. Apapáchalos, consiéntelos. Vamos a hablar de fidelización, que es crear una comunidad, crear contenido de valor, crear eventos, dar. Fíjense, aquí hay que cambiar un paradigma. No es solamente pedir, hay que dar. Cuando tú das valor, y eso lo escuché con un amigo mío que se llama Héctor Sauza, si lo estás viendo, tomando un saludo, Héctor, que decía, no te cases con tu producto, cásate con el problema. Resuelve el problema acá. Olvídate del dinero. Oye, Carlos, pero eres ventas. ¿Cómo puedes decir que te olvides del dinero? Es que el dinero, Carlos, es un resultado del valor que tú das. Eso lo vamos a ver mucho en resiliencia. En mentalidad. Claro, porque en la mentalidad tienes que quitarte eso de quiero dinero. O sea, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mañana vamos a ver la parte del dinero y las finanzas. ¿Cómo administrarlo? Porque te voy a decir un secreto. Grupo Nubel no ha tocado ni un solo centavo de su fuente de respaldo. Ni uno solo. Eso está bien, o sea, sí se puede. Sí, te lo digo por experiencia, no estaría mal diciéndote, no, yo me gasté todo el dinero que tenía ya ahorrado. No. ¿Y a qué voy? Que todo es una oportunidad si sabes verlo como. Y que ahorita que se está abriendo el panorama, entra con Low Ticket, hazte una base de datos, consiéntelos, que de eso se trata la masterclass que vamos a dar, el paso a paso para hacerlo, para que lleguen a ti, los consientas y te permita crecer con ellos. Este cliente que yo te digo, de los 25 años que llegó a su meta de ventas, obviamente el primer mes cayó. Segundo mes estaba así como 18 vendedores. 3 sucursales aquí en Pachuca y otras 2 fuera. ¿Cuánto dinero? Sosténlo. ¿Sabes en cómo lo hicieron? Pura base de datos. Clientes y personas que les habían dicho que no. Es bien importante eso. Todas las personas que te digan que no, guárdalas en tu base de datos. Ese es el tip más maravilloso. Ahorita estoy trabajando con un cliente precisamente que en la pandemia entró con nosotros y que me dijo, oye, es que esto es una oportunidad porque yo tengo la base de datos de todas las empresas que me han dicho que no. Y te voy a poner un tema que dijo Carlos Quintanar ahorita. El nivel económico el nivel adquisitivo está bajando. Entonces, las empresas grandes están buscando proveedores ahora bajos. Eso quiere decir que tú tienes una oportunidad. Puedes entrar con clientes más grandes que tú. Es que como no eres la cabeza del mercado, como no eres el líder, no estamos hablando en este momento para las grandes empresas de México, ¿no? Estamos hablando para gente como tú, como yo, empresarios que tenemos 5, 10 años trabajando. Ese es el nivel del que estamos hablando. Sí, en este momento. Que somos muchísimos y que a todos nos pegó el mes de marzo, sobre todo. Más. Y yo quiero decir una cosa abiertamente y quiero reconocérselo a este señor. Yo en el mes de marzo me dijo, oye, ¿qué vamos a hacer con tu empresa ahorita? Y le dije, no, ahorita no, deja que esto pase. Y entonces nos sentamos y vemos qué hacemos. Eso lo pasé yo alrededor del 15 de marzo. Esa fue la realidad. Porque mi visión era que íbamos a estar parados de marzo a abril, ¿no? Y el primero de mayo, ya, las cosas iban a empezar a funcionar. Esa fue mi visión. Esa fue mi torpe visión. Así lo quiero dejar, pero es real. Cuando yo llegué, vi que llegó el primero de mayo y que esto se iba a alargar, fue cuando dije, espera, tengo que ponerme las pilas. Y todo este ejercicio que te vamos a proponer fue el ejercicio que yo hice en mayo, junto contigo y con otros amigos, precisamente para decir qué hacemos, ¿sí? Y la velocidad de respuesta es una de las cosas más importantes que requieres tener, como lo dijo Carlos. El tema de una crisis no es que sea un problema. El tema de la crisis es que es un problema en un corto tiempo y de una profundidad muy intensa. Entonces, requieres reaccionar muy rápido. Tengo dos preguntas que se me vienen aquí. Vienen más. Dice... Saludos, gracias Luis Baños, gracias Angélica, Betsy también, Josefina. ¿Puede repetir cuáles son las 4 vertientes en las que hay que innovar? Esa es la primera y te la hago con la siguiente. Tengo una pregunta, ¿cuáles son los pasos para lograr una venta efectiva desarrollando estos 4 pasos que mencionaron? Bien, hablando de estos 4 pasos, la innovación.
La innovación son en cuatro sentidos. Innovar tu producto o tu servicio. Hay muchas formas de hacerlo. He dado webinars gratuitos de ello y me he tardado una hora. No es el momento para hablar de esas formas porque he puesto hasta 33 formas de innovar tu producto. Okay, 33 formas. La segunda es cómo te comunicas. Y eso es bien importante porque yo conozco, no sabes, Carlos, no sabes cómo, qué experiencia tuve en las tres incubadoras en las que trabajé. Formé parte de los equipos de liderazgo de esas empresas, de esas incubadoras, y era impresionante cómo llegaban con productos no buenos, buenísimos, increíbles. Llegaron carros eléctricos. O sea, imagínate. Dicen, no, es que soy perfecto, soy muy bueno haciendo lo que hago. Y yo le digo, pues sí, o sea, yo no podía hacer eso. Está increíble. ¿Cuál es el problema? ¿Innovaron su producto? Sí. ¿Pero qué crees? No innovaron su forma de comunicar. Luego entonces, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo la gente se relaciona con ello? La otra es la innovación de la entrega. Yo le llamo entrega no solamente al hola, soy Mercado Libre o soy DHL y estafeta. No me refiero a esa entrega física, sino a la sorpresa, a la emoción que tiene el producto o el servicio. Ahí empieza la fidelización. Cuando sorprendes a la persona y sus emociones se van al máximo, ahí empieza la fidelización. Y la fidelización ya son procesos, un paso a paso que te va a decir, ahora, ya que los tengo, ahora, ¿cómo hago para que me recomienden? ¿Qué tengo que hacer para no perderlo, que no se enfríe? Porque eso es básico. ¡Ah, qué padre! ¡Sí, genial! Media hora después, ya se me olvidó lo feliz que era con ese producto. Y ya llegó otro problema, ya regresó la crisis a mi mente, ya regresó que tengo que pagar mis deudas y se olvidó. Ya olvidaste el proveedor. Ya olvidaste al proveedor y la felicidad que te causó duró un instante. Entonces, esos son los cuatro y el paso a paso, por supuesto que te los voy a decir porque es una metodología, Carlos, que nosotros aplicamos con nuestros clientes y que tiene que ver con paso uno, paso dos, paso tres, encuentra tu diferenciador, que parte de la masterclass es decirte 30 formas de diferenciarte, que no solamente es precio, y de ahí es el paso a paso para irlo migrando hasta que la gente diga, estoy súper feliz con estos cuates, te los recomiendo. Quiero hacer una aclaración en este momento y me parece importante hacerla, porque he estado hablando de la masterclass. Quiero aclarar que toda esta jornada, lunes, martes, miércoles y jueves, con estos cuatro temas, que son las cuatro estructuras fundamentales, nos llevan a la quinta sesión que vamos a tener, que es la masterclass. Y yo sé que normalmente te llaman a una masterclass y ya sabes que algo te van a vender, y eso es una cosa bien sabida. Pues déjame decirte que en este caso la masterclass va a servir para dos cosas. Primero, para todos estos temas que estamos viendo, y gracias a tus preguntas y respuestas, estamos viendo cuáles son los temas más sensibles que vamos a tocar en la masterclass. Y ahí vamos a profundizar sobre todo esto. Para que te quede bien claro, para que tú te lo puedas llevar puesto y lo puedas aplicar a nivel de tu empresa. Primera cosa. Y la segunda, te vamos a dar un ejemplo de cómo se estructura un negocio en la nueva normalidad. Un ejemplo vivo en el cual tú vas a poder participar si quieres, pero te lo vamos a plantear cómo se estructuró desde una nueva mentalidad, desde nuevo marketing, desde una nueva forma de ver las finanzas, desde una forma de ver las negociaciones y de ver a los clientes. Y todo esto lo vas a ver expresado en ese ejercicio que vamos a hacer y que te vamos a plantear. Y ese ejercicio es una sorpresa, ese día lo vas a conocer, o sea, no solo te vas a llevar la estructura, te vas a llevar también la sorpresa de ver cómo se estructura en vivo y en directo un negocio, una forma de comercialización, una forma de involucramiento desde una perspectiva de la nueva normalidad. Y todo eso hasta el viernes es absolutamente gratuito, así que ahí nos vamos a ver. Alguna pregunta que me dice aquí Dani López. Dani López, bien. Me llamó la atención el tema de saber competir en un entorno donde se empieza a pelear por el precio. Sí. Conoces la calidad de tu producto y por ello el costo. Entonces no lo puedes bajar. ¿Cómo es saber competir? Perfecto. Aquí hay dos vertientes. ¿Cómo se llama? Dani, hay dos vertientes. Deni. Hay dos cosas, Deni. Si tu producto se puede segmentar o no se puede segmentar. Si es un producto o un servicio, si se puede segmentar, puedes cobrar dos veces. Y a lo mejor ganas el mismo dinero, pero dos veces. ¿Eso a qué me lleva? Por ejemplo, en servicios es muy fácil hacerlo porque no llegues hasta el punto C, llega nada más hasta el B.
Del A al B, aplicas una estrategia que se llama low ticket, entra la gente, los fidelizas y los creces al C, al D, al E, al F. Si tu producto o tu servicio te permite hacer eso, ahora, si no te permite hacerlo y tu valor es muy alto y por eso tu precio es alto, dos cosas te recomiendo y eso es bien importante. Uno, aprende a comunicarlo mejor para que entiendan. Ojo con lo que te voy a decir. Este punto es bien importante. Es muy importante. Porque es una de las preguntas que más me hacen. Carlos, es que mi producto es muy caro. Yo te voy a decir algo. Hay empresas que están dispuestas a pagarlo sin problemas. Yo he cerrado negociaciones con clientes que son franquicias que tienen 800 tiendas a nivel república. Y cerramos. Y digo, es que es más caro de lo que yo pensaba, pero si compro algo más barato, no me sirve. Las personas que realmente conocen el problema, realmente tienen experiencia con el problema, están dispuestos a comprar más y mejor. Yo creo que aquí hay una cosa que dijo David que es muy interesante. Dice, mi producto tiene ese costo porque tiene esa calidad. Claro. Entonces, lo que puede estarte limitando no es el precio, porque el precio está justificado por la calidad. Lo que te está limitando es la forma de transmitir el mensaje. Correcto, sí. Y identificar también al cliente es válido. No todos los clientes son para ti. Y eso es bien importante definirlo. Que lleguen, toquen la puerta, quiero tu producto, lo presentas y realmente dicen, ¿sabes qué? No, no me alcanza. ¿Sabes qué? No es tu cliente. De verdad, es muy válido hacer eso. Y te voy a decir algo bien importante. Y lo que tú mencionabas, eso es importantísimo. Ya no ataques a ese mismo cliente. Vete por clientes más grandes. Porque ellos sí reconocen la importancia. Ellos sí lo saben. Y en este momento de nueva normalidad, nadie quiere perder un centavo. Claro. Y comprar algo barato sale caro. Comprar algo que no te sirve o que no te da el ancho de la calidad que estás buscando, te va a salir caro. Te va a salir más caro. Porque no te da el resultado que estás esperando. Y ahí viene el valor. Si tu valor es más alto, pues entonces está bien que lo vendas por precio. Pero como dice Carlos Quintana, es la forma en cómo lo comunicas. Si la gente lo entiende fácil, digerible, y sabe que comprar algo más barato le va a resultar un problema, va a entender lo que tú estás haciendo. Uno. Y dos, vete con clientes más altos. Porque así como ellos, este nivel bajó, el de arriba también. Esta oportunidad de entrar con los más altos. Y obviamente tienes que cambiar entonces la forma de presentar el producto y de comunicarlo. Y tienes que cambiar tu mentalidad, porque si estamos pensando que no nos están comprando porque nuestro precio es alto, más bien deberíamos estar pensando en que no estamos viendo al cliente adecuado para la calidad del producto que nosotros tenemos. Tengo aquí un par de preguntas respecto a precios. Viene. Entonces, ahora, si entramos en competencia de precio, ¿se vale? Esa es una. Sí, Betsy, sí se vale. Y luego hay un comentario de Isa, dice, no puedes bajar el precio, pero puedes ofrecer un producto básico para que conozcan tu calidad y sabrán lo que van a adquirir después. Sí, eso se llama contenido de valor. Marketing de contenido o contenido de valor. Tienen que conocerte, darles una pizca. Yo te voy a decir algo. A mí muy pocas personas me conocían cuando yo empezaba acá. Yo no llegué siendo famoso de la noche a la mañana y muchos de ustedes tampoco me conocen. Vamos a ser honestos. Pero para que tú me conozcas, yo empecé a hacer demostraciones de venta. ¿Sabes cuánto cobraba en mis demostraciones de venta? 150 pesos. 150 pesos. Y los ponía a vender con las técnicas que le enseñaba, los productos más extraños que te puedas imaginar. Y el que más me gustó vender fue una piedra. ¿Cómo puedes vender piedras? Te voy a decir algo. No sé si conoces a mi hermano. ¿Cómo es mi hermano de serio? Mi hermano así es enojado. Mira, mírame bien. Así. Mi hermano así es enojado. Y mi hermano feliz es así. Es igual, cabrón. O sea, mi hermano es así, intachable en sus emociones. Es muy serio, muy recto. Él, cuando dimos esa demostración de ventas, me pagó 150 pesos. No me digas que me hice rico con 150 pesos. O sea, ¿qué crees que pasó? Se fue ese fin de semana a Querétaro y regresó feliz de la vida. Estábamos en familia, normalmente nos juntamos los domingos. Mamá, 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 mira lo que pasó. Y, ven, hermano, les traje un regalo buenísimo. Nosotros, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y dónde está la caja y la bolsa grande? Y, no, no, es esta bolsita. Y era una bolsita que tenía dibujado el gato. Así, las líneas del gato, ¿no? Tic-tac-toe. Así.
y saca de la bolsita piedras dibujadas. Dice, ¡sí se venden las piedras! ¡Sí se venden las piedras! Y sí, porque no vendes piedras, vendes el momento familiar, vendes la diversión. Inclusive compré zanahorias y conejos porque mi pareja y yo, Estrella, yo le digo conejos. Entonces, esto les va a recordar a ustedes. Y a mi mamá le compré huesitos y perritos porque a mi mamá le encantan los perritos. Entonces, está comprando algo más que una piedra. Claro. Y eso es lo importante. Y en esas demostraciones, lo que quiero decir es, no cobré mucho, pero me hice de clientes. Producto básico, poniéndolo en el lenguaje que me lo mencionas, es un producto básico que me da a conocer, me genera confianza, que es una parte fundamental en tu empresa. Si tú no generas confianza, adiós, te cambio. Entonces, producto barato, producto caro, no hay confianza, adiós, te cambio. Y eso es lo que yo hice, y eso me permitió generar una base de datos que pude fidelizar, claro. Y a partir de ahí, ya no irme con un producto básico, empezamos a escalar. Dice aquí Isa, saludos, Isa Muñoz, exacto, debes saber preferir a tu cliente, no todos tienen que ser tus clientes. Y otro comentario que viene aquí abajo, dice, así es, hay que hacer productos y servicios de calidad para ser recomendados. Esto tiene que ver mucho, y es que está todo ligado, la vez que está todo ligado, pero son las cuatro estructuras básicas. Estamos hablando de un cambio de mentalidad. Totalmente. Estamos hablando de mudarnos de la mentalidad donde trato de obtener la máxima ganancia entregando el peor producto a una mentalidad donde debe de haber justicia y correspondencia entre el precio del producto, el costo del producto, la utilidad y la forma de presentarlo y la satisfacción del cliente. Y esa es la nueva mentalidad que se tiene que generar en esta nueva normalidad. Totalmente. Y mira, algo que tú mencionas de la nueva mentalidad y la innovación de estos cuatro pilares, o de estos cuatro puntos que estamos diciendo, ventas, finanzas, mentalidad y marketing, no es que va a llegar o no va a llegar, sino ya llegó, Carlos. Ya no puedes decirle no a la nueva normalidad. Aquí no hay de otra. O te quedas atrás o avanzas. No hay estáticos. No hay estáticos. Y el problema viene, o el reto más grande viene con la velocidad del cambio. La velocidad con la que tienes que entrar. Y por eso pusimos una plática con Carlos Quintana de resiliencia. Porque tienes que saber algo. Nada es perfecto en los negocios. Las ventas no son perfectas. Lo que hoy te funcionó, y más en la nueva normalidad, en 15 días cambió. Y en otros meses, en otro mes, cambió. Entonces tu mente tiene que decir, ¡ay, ya lo logré, Carlos! ¡Vendí! Así que padre, en la siguiente quincena ya hay más competencia, ya hay otro precio, y ya hicieron otro webinar, ya crearon otra cosa, y tú por pensar que estabas bien, te quedaste atrás. Tu mentalidad es fundamental, es una pieza clave en esto. Entonces, te vas a dar de topes con la metodología que te vamos a dar, porque vas a romper mucho de tus estructuras, no tanto mentales, sino también estructuras empresariales, y te vas a generar nuevas y las vas a tener que poner a prueba. Las vas a tener que poner en práctica. Y te vas a dar de golpes, pero aquí es algo bien interesante. Es a puño cerrado, o sea, de frente. Así se enfrenta a la nueva normalidad, de frente. No puedes dar medias tintas y que sí, que no. Te tienes que reestructurar y te tienes que hacerlo rápido. Sí, los cambios son profundos, son desde uno hasta todo lo que está alrededor. Quiero hacerte esta pregunta, tiene que ver un poquito con lo que dijiste ahorita. Nos lo hace Simón Félix Dueñas. Sé que no es tu área, pero mencionaste la palabra y por lo tanto la voy a meter. Una y dos. Sé que la vamos a ver más con Tania, pero la pregunta es, ¿los webinars son buena estrategia? Sí, buenísima. Buenísima. Son muy buenas, pero ojo, volvemos a lo mismo. La calidad de la entrega. No te quedes en, ya llegaron, hice mi base de datos, ahí la tengo. Ahora, ¿qué sigue? Tiene que haber una estructura de cómo calentarlos, cómo volverlos a traer a ti. Y hay unas métricas, un KPI, que son las métricas, que te debe decir, porque ¿cuántas llegaron? ¿Hiciste 5 webinars? ¿Cuántas personas hiciste? ¿200, 300, 500? Porque son tu base de datos. Tienes que estarles mandando, que se llama remarketing, lo vamos a ver con Tania, porque Tania es experta en eso. El remarketing te permite decir, de estas 500, ¿cuántas me compraron el segundo webinar? ¿Cuántas el tercero? ¿Cuántas siguen en mi grupo? ¿Cuántas hicieron la actividad? Ahí te das cuenta quién sigue y quién no sigue.
Y es lo mismo, es un low ticket, el webinar, pero que te puede abrir muchas puertas. Y te voy a decir algo, Carlos. ¿Por qué lo sé? Porque yo he dado muchos webinars al principio de esta nueva normalidad. Yo empecé a abrir webinars a lo loco. Hemos dado 18 webinars en 2 meses. 2 meses hicimos 18 webinars. Me decía Andy, una colega, oye, Carlos, ¿sabías que hicimos tantos webinars? ¿De dónde, Carlos? Es impresionante, ¿no? Okay. ¿Sabes? De ahí saqué clientes que no fueron low ticket, que no fueron bajos. Tengo clientes ahorita que no son de mi estado, que no son de Hidalgo y que no fueron producto básico. Me están pidiendo que expliques un poquito más qué es un webinar, más para que quede claro. ¿Qué? Y la misma persona, Angélica Castillo, nos pregunta por qué es tan importante la base de datos de los clientes. Ok. El webinar es importante. ¿Qué es un webinar? Es una conferencia dada así, como lo estamos haciendo. Se podría considerar que esto es un webinar, por así decirlo. Es una conferencia así. Ojo, no puede ser estática. Yo aquí hablando todo el tiempo. Innova. Interactúa, haz algo diferente, pon escenarios, pon luces, pon entrevistas. Llegamos a hacer entrevistas con 8 empresarios que nos platicaron cómo rompieron. Y eran de bienes inmuebles, restaurantes, qué hicieron y cómo lo hicieron. Entonces, trata de hacer cosas diferentes a pesar que es un webinar. Siempre hay espacio para la innovación. ¿Y por qué es la base de datos tan importante? Porque en momentos de crisis, la base de datos te va a permitir llamarles por teléfono y venderles. La empresa que yo les comentaba que lleva 25 años, lo único que hizo, puso a sus 16 vendedores en la oficina a hablar por teléfono. ¿Te acuerdas que no me compraste? Sí. Nuevo pitch de ventas, les ayudamos a hacer su pitch de ventas. Haz esto, aquello, ya sufriste por esto, conoces a alguien, sí, sí, no, no, sí, sí. Perfilaron, sacaron necesidades, atacaron necesidades, cerraron venta. Y si no, sacaron una recomendación. Y sobre todo, si ya vendiste una vez a un cliente y en este momento, por cuestiones pandémicas, estás metiendo otro producto, sí, un producto diferente, ya tienes el contacto con el cliente y muy seguramente va a tener una necesidad que tenga que ver con tu nuevo producto. Claro. Porque normalmente no nos movemos de un lado hasta el otro en cuanto a los productos, sino que jalamos productos que son más o menos. Y lo compro a quien ya conozco. Claro. A quien ya conozco y a quien le tengo confianza. Entonces, muy importante la base de datos, porque no nada más te permite ir por aquellos que te dijeron que no, sino a los mismos que te dijeron que sí, volverles a vender. Eso se llama cross-selling y up-selling. Cross-selling es venderles servicios añadidos. Es como decirte mi celular y le compro este y le compro los audífonos, son cross-selling. Un up-selling es venderle algo que está fuera del de ese mismo catálogo de precios o de productos y se va por algo diferente, algo más grande. Eso es un upselling, algo más grande, por eso es up, hacia arriba. Y el cross-selling está en el mismo nivel. Entonces, esas estrategias las vamos a platicar en la metodología de la masterclass, porque sí o sí la tienes que tener, y por eso es una base de datos, saber quién, qué le vendiste y cómo lo puedes crecer. Excelente. Más preguntas. Gracias, Alejandro Palacios. Sí son conferencias en línea, en pocas palabras, sí son conferencias en línea. Sin embargo, llevan toda una estructura y eso lo vamos a ver en marketing digital. El marketing digital el jueves, y parte de lo que hacemos es ayudarles. La primera parte que vamos a ver de ventas en la metodología es diferenciadores, 30 diferenciadores. La segunda es cómo comunicar lo diferente que te llame la atención. Y cuando tú haces un webinar, hay una estructura. No es nada más pararte, poner tu cara guapísima, sino tienes que poner estructura. Problemas, emociones, hacia dónde vas, aspiraciones, necesidades, storytelling. Los tienes que ir mezclando y tienen una metodología para hacerlo. No solamente es pararme y hablar por hablar. Es muy importante que sepas eso. Y eso es lo que vamos a hacer en la metodología del paso a paso. Llevarte a decir, ¿qué dices? ¿Cómo lo dices y qué tienes que hacer para decirlo mejor? Okay. Ya vamos cerrando, son las 20:42. Dios mío. Ya se nos fue el tiempo. Pero si tienen alguna última pregunta, pónganla por ahí de una vez. Me gustaría que cerraras con alguna vivencia en este tiempo de pandemia de alguna empresa en particular que nos ayude a ver alguno de estos aspectos debidamente aplicados. Ya nos contaste de algunas empresas. Danos un ejemplo más que abarque estas 4 estructuras
en donde en este momento pandémico hayan dado un giro o hayan llegado a otros niveles en donde hasta quizás ellos mismos se hayan sorprendido. Te platico una que estoy trabajando ahorita y me encanta porque estoy aprendiendo a hablar en chino. Ni hao. Hola. Ya les voy a decir hola, ni hao a todos. Y me impactó porque me decía, antes de la pandemia, yo hacía ventas uno por uno. Iba, me llamaba uno, iba a su casa, me iba bien, ¿no? O sea, está padre. Pero el bien es el enemigo de lo extraordinario. Por eso me encanta la pandemia y la nueva normalidad. Porque el bien nos estabiliza. Y decimos, ¿qué sigue? Ay, no, ¿para qué? Ah, no, hay problemas. No, no quiero hacer eso. Y los problemas nos sacan de nuestro estado de confort y entonces vamos por lo extraordinario. Y eso pasó con esta empresa. Si quieren aprender a hablar chino y certificarse, que no todo el mundo puede hacer, y si tiene esta que sea Shang Mao, que dijo, ahora estoy vendiendo en línea, y abrió tres mundos, niños, público en general y empresarios. ¿Sabes cuántos grupos cerró? 9. Así. Cuando dijo, lo voy a lanzar, Carlos apoya, bla, 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 ¡pum! 9 grupos. Grupos, no, 9 personas, 9 grupos. O sea, ¿qué hizo? Entender por qué era diferente. Comunicarse, entender cuál era su cliente, porque no todos son sus clientes, y a cada cliente que ella definió, le habla de una manera diferente. No es lo mismo venderle a un chico de secundaria que a un chico de prepa, que a una mamá que tiene niños chiquitos. Claro. Que hablarle a un empresario que está haciendo negociaciones de importación y exportación. Es completamente diferente la forma de comunicarse, a pesar que es el mismo idioma, claro. A pesar que es el mismo producto. Es importantísimo. Y ahora se metió con marketing, que marketing es la clase del jueves, ¿no? La sesión del jueves tiene marketing, hizo toda una estructura para llegar a ellos y está creando un buen de comunicación completamente diferente y algo bien importante. Su dinero y su mente. Su dinero sabe centavo a centavo a dónde se va, tiene dicho un presupuesto para marketing, tiene puesto un dinero para la página, etcétera. Tiene todo planeado en finanzas y su mentalidad, Carlos, me fascina. No hay momento, es más, antes de entrar al aire con ustedes, estaba al teléfono con ella. Me estaba mandando mensajes de audio. Carlos, me pasó esto, Carlos, aquello. Carlos, fíjate que esto, ya Carlos te mandé esto. Revísame aquello. O sea, su mente no está en el problema. Su mente está en la solución. Así es. Estas 4 reestructuras de las que te queremos hablar son básicas y fundamentales. Por supuesto que hay más, pero sin estas 4, tu empresa no puede estar en la nueva normalidad. Quiero hacerte una última pregunta que nos hicieron, ya para que cerremos el asunto, porque tiene que ver directamente con el concepto que tú manejas, aunque esto también lo vamos a ver en mentalidad, porque este es un punto fundamentalmente de mentalidad. ¿Vendemos o ayudamos a las personas a decidir comprar? Esta es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o ayudamos a las personas a decidir comprar? Ya que no nos gusta que nos vendan. Por supuesto. ¿Ah, quién dijo eso? Arturo Juárez. Arturo Juárez, ¿cómo sabes tanto de ventas? A mí me encanta esa frase. No le vendas, enséñale a comprar. Eso a mí me fascina. Es una técnica que en lugar de tú decir por qué eres maravilloso y hartar al cliente y aburrirlo, es al revés. Las ventas cambiaron hace mucho tiempo. En el sentido de escúchalo, adáptate y enséñale a comprar. Y enseñarle a comprar es saber tu valor y aprender a compararte, que se vale. ¿Por qué me conviene? Y muchas veces compramos más gracias a alguien como tú que me dijo por qué me conviene, qué sí debo de hacer, qué no debo de hacer y ponerme tip de ventas, me adelanto tip de ventas, ponerle escenarios. Escenario 1, 2, 3, 4. Tú eliges, cliente, tú vas a elegir dependiendo de lo que a ti te haga sentir. Por supuesto, uno tiene más miedos, otro tiene más seguridad y el precio va aumentando. El precio lo elige él de acuerdo a lo que él tiene en su mente. Así es. Y tú tienes que enseñarle a comprar. Pero eso sí, vender es exactamente igual a dar un valor. Si tú no das un valor y tú no solucionas nada realmente, eso sí no está válido en las ventas. Las ventas es un verdadero valor de retribución y se vale. Ayudarle a comprar es una de las cosas más importantes, pero saber que lo que nosotros estamos entregando realmente le va a servir a nuestro cliente
es parte fundamental de la mentalidad del nuevo empresario. Totalmente. Así es, y esto tiene que privar ya ahorita en la nueva normalidad, porque la nueva normalidad no es algo que viene, es algo que ya está. Así como nuestro pasado construyó nuestro presente está construyendo nuestro futuro. Así que lo que viene es resultado de lo que estemos haciendo nosotros en este momento. Señores, Carlos. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Recuerda que la que sigue la pandemia, lo que hagas hoy. Y hoy te capacitaste, estás hablando de ventas, mañana hablaremos de finanzas, el miércoles hablaremos de la mente resiliente, el jueves hablaremos del marketing digital durante la pandemia, porque hay muchos secretos de Facebook que nos han dicho, y el viernes cerramos con la famosa masterclass, que es el paso a paso para que lo apliques en tu empresa. Y la gran sorpresa para que veas cómo se hace esto en un entorno pandémico y podemos crecer con eso todos juntos. Ay, llegó una pregunta ahí. ¿Podrían hacer un pequeño ejemplo de venta efectiva con las palabras más correctas? ¡Ah! Por supuesto que sí, Betsa. Te voy a decir algo muy sencillo, Betsa, que estás empezando un negocio. Tu negocio depende absolutamente de tu preparación. ¿Qué tanto te preparas tú? Es exactamente el resultado que vas a obtener. Y en este momento es ideal lo que estás haciendo. Prepararte con empresarios y consultores, que somos 4 consultores especialistas que llevamos años haciendo lo que estamos haciendo, y que damos resultados reales, como el ejemplo que te puse de la escuela china, o un cliente que me platicaba, Carlos, vendí 4 casas ahorita en la pandemia. Y otro cliente que también es inmobiliario en Tulancingo me dijo, ya vendí por completo toda una zona. Vender si se puede, solamente está en tu capacitación. Así que no es un efecto de la suerte, es un efecto de la capacitación. Gracias, Betsa, esas son palabras perfectas para que mañana te conectes a las 7:30 y estés preparándote en finanzas, el miércoles en mente, el jueves en marketing y el viernes tengas un paso a paso de cómo hacerlo para tu negocio. Esas son palabras perfectas para que nos sigas en redes sociales y nos sigas aquí mismo. Nos vemos. Muchas gracias. Y nos despedimos con este último comentario de Arturo Juárez que dice, vender, dar un valor, quitarle los miedos al prospecto. ¿Me queda claro? Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos mañana 7:30 para transmitir, para que ustedes vean aquí y hablemos de finanzas en la pandemia. Perfecto, muchas gracias a todos, nos vemos. Venga, el vender sí se puede, crecer también. Adiós.